Buenos días, estudiantes del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Bienvenidas una vez más a sus clases virtuales en el área de matemática, en donde aprendes de una manera divertida y entretenida. Nuestra actividad del día de hoy lleva como título Adición de números hasta el 19. Recuerden que esta actividad es especialmente para las estudiantes del primer grado de primaria. Azucenas, Isabelitas y Heliconias. Asimismo, también deben tener en cuenta que ya deben tener listos sus materiales: cuaderno, cartuchera, los libros de texto de matemática, de actividades, de resolución de problemas y de razonamiento matemático. También debes contar con el acompañamiento de una persona mayor para que te pueda apoyar o guiar si te presentarías alguna dificultad. ¡Ya lo tienes! ¡Ya tienes todos tus materiales! ¡Qué bien! ¡Te felicito entonces! Porque tienes ya todos los materiales necesarios para empezar a trabajar. A continuación, te voy a presentar el propósito de nuestra actividad. El propósito de nuestra actividad es que ustedes, estimadas estudiantes, aprendan a traducir acciones de juntar, agregar, reunir o agrupar cantidades a expresiones de adición con resultados hasta el 19. ¿Qué tal? ¿Estás listo para empezar esta nueva actividad y adquirir nuevos aprendizajes? ¡Claro que sí! Entonces, veamos nuestra primera actividad. Tenemos el siguiente problema. Andrea desea invitar a su fiesta de cumpleaños a 11 niñas de su clase y a 7 niños de su barrio. ¿Cuántas tarjetas de invitación necesitará? A ver, volvamos a leer nuevamente el problema para poder comprender, ¿sí? A ver, Andrea desea invitar a su fiesta de cumpleaños a 11 niñas de su clase y a 7 niños de su barrio. ¿Cuántas tarjetas de invitación necesitará? Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Claro, vamos a representar, ¿no? ¿Cuántas tarjetas para niñas nos presenta el problema y cuántas para niños? Primero vamos con las niñas. Tenemos ahí las tarjetas para niñas. ¿A cuántas niñas desea invitar? A 11 niñas. Entonces, ¿cuántas tarjetas debes dibujarlo? Muy bien, son 11. Entonces, empecemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí tenemos representado las 11 tarjetas para las niñas. Luego el otro dato que tenemos es, claro, 7 tarjetas para niños. Entonces, representamos las tarjetas para niños. ¿Me ayudan a contar, por favor? Muy bien. Entonces, empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, ya tenemos representado las 11 tarjetas para las niñas y las 7 para la niña. A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué debemos hacer después? Claro, podemos contar todas las tarjetas en un solo grupo. ¿Qué también podemos hacer? Muy bien, podemos reunir 10 tarjetas. ¿Y por qué vamos a reunirlo? ¡Claro! Para poder canjearlas por una decena. Entonces, vamos a agrupar las tarjetas formando las decenas y vamos a tener de la siguiente manera. Tenemos ahí todas las tarjetas de las niñas y de los niños. Entonces, ustedes decían que tenemos que, claro, agrupar 10 unidades. Al agrupar 10 unidades, lo vamos a formar a una decena. Ahora vamos a representar este dato del problema utilizando el ábaco. Miremos acá. Sumamos en el ábaco 11 más 7.
¿Recuerdan ustedes cuántas tarjetas para niñas tiene que haber? 11, claro que sí. ¿Y luego qué hicieron? Agruparon y a esas 10 unidades lo canjearon por una decena, ¿no es así? Muy bien. ¿Y cuántas tarjetas había sobrado? Claro, una tarjeta más. Entonces eso representa la unidad. Entonces miramos aquí en el ábaco y tenemos la representación de esta forma. Una unidad y una decena. Más, ¿cuántos más vamos a agregar? 7 unidades. Entonces contamos 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿cuántas unidades en total tenemos? ¿Y cuántas decenas? Claro, tenemos una decena y 8 unidades. A continuación, representaremos estos datos a través del tablero de valor posicional. Tenemos nuestro tablero de valor posicional que está dividido en 2 columnas y en 4 filas. En la primera fila colocamos las órdenes que van a ocupar los números, unidades y decenas. Y las otras restantes, en las 2 primeras, ocuparemos los datos del problema que son 11 y 7. A ver, miramos. Tenemos una unidad y una decena que forman 11. La operación, ¿cuál será el signo de nuestra operación que vamos a emplear? ¡Claro! Es el signo de una crucecita, que significa más, ¿no es así? Que vamos a agregar, vamos a juntar o reunir para contar en una sola cantidad. Más 7 tarjetas que son de los niños. Ahora sumamos primero por las unidades. 1 más 7 tenemos igual a 8. Como el 1 y la decena está solito, lo bajamos el mismo número. Entonces ya tenemos una suma ahí. ¿Cuánto sale? 18. ¡Muy bien! Mira, robotín, quiere decirte algo muy importante y no te debes de olvidar esto. A ver, robotín nos dice que debemos adicionar o sumar empezando por las unidades y luego las decenas. No se vayan a olvidar esta recomendación que les está dando, que primero tienen que sumar por las unidades y luego las decenas. A ver, niñas, ¿ustedes creen que esta situación podemos desarrollarlo o representarlo en una recta numérica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo podemos hacer? ¡Claro que sí! Lo podemos desarrollar. Veamos esto. Tenemos nuestros datos de problema, que es 11 tarjetas para niñas más 7 tarjetas para niñas. Queremos saber esto. ¿Cuánto nos saldrá utilizando la recta numérica? Ya tenemos nuestra recta numérica con números del 0 al 19. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ya hemos dibujado nuestra recta, hemos colocado los números del 0 al 19, ¿cuál será el siguiente paso? ¡Claro! Nuestro primer dato es 11 y lo vamos a representar con un salto largo que vamos a dar del 0 hasta el número 11. ¡Muy bien! Ahí tenemos el primer dato de problema representado en la recta numérica. Ahora, ¿cuántos más vamos a agregar? ¡Claro que sí! 7. Entonces vamos a dar 7 saltitos. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mira dónde cayó el resultado. ¡Claro que sí! 11 más 7 es igual a 18. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes creen que esta misma situación lo podemos representar utilizando las barritas? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces vamos a representar estos datos utilizando las barritas. Entonces, el primer dato que son es 11, ¿no es así? 11 tarjetas para niñas. Luego, 7 tarjetas para niñas. El total sería 18. Por lo tanto, la respuesta a nuestro problema es, ¿cuál sería? Andrea necesitará, ¿cuántas tarjetas? Claro, 18 tarjetas. ¿Qué tal, niña? ¿Les encantó?
se divirtieron de esta manera desarrollando esta operación utilizando diferentes formas? Muy bien, entonces a continuación te voy a invitar que realices los siguientes retos utilizando. Pero esta vez no vas a utilizar tus materiales, sino tu libro. Pero también puedes utilizar chapitas para que te ayude y tu conteo sea mucho más eficaz, ¿sí? A ver, vamos a ver nuestro primer reto. Tenemos, primeramente vas a leer. Después de haber leído, vas a resolver la página 77 del libro de texto de matemática. Luego, vas a desarrollar las páginas 90 y 91 del libro de actividades de matemática. Además, desarrollará las páginas 38 y 39 del libro de razonamiento de matemática. Y finalmente, vas a leer la página 24 del libro de soluciones de problemas y desarrollarás las páginas 25 y 26. Muy bien, niñas, les felicito por haber participado activamente en nuestras clases virtuales. Recuerden mantener la distancia para poder cuidarnos y poder encontrarnos el próximo año. Cuídense, nos vemos en la próxima clase.